Pato. ¡Mataste! Te reto a poner 20 esqueletos y sobrevivir. Si pierdes, compra 100 hamburguesas. ¡No voy a hacer eso! ¡Tienes que hacerlo! ¡No! ¡No tienes que hacerlo! ¡No! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡100 hamburguesas! ¡100 hamburguesas! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail. Amigos, el día de hoy vamos a perder, vamos a morir y voy a tener que comprar 100 hamburguesas. No puedo creer que vaya a ser esto. Amigos, no puedo creer que vaya a ser esto, de verdad. ¿Y cómo voy a sobrevivir a 20 esqueletos, Andy? No sé, ¿y dónde los pongo? A ver, los voy a poner aquí en este árbol. Mira, aquí debimos hacer nuestra casa del árbol. ¿Ya viste? Están muy grandes estos árboles. Amigos, voy a perder. A ver, vamos a buscar un lugar donde poner los 20 esqueletos que obviamente me matarán porque soy un fail. Mira, Andy, este lugar es como si hubiera estado preparado para este reto. Qué miedo, o sea, entre toda la jungla... ¿What? ¿Qué fue eso? Qué raro. Entre toda la jungla, amigos, está este espacio específicamente para poner tantos esqueletos, yo creo, no sé. Vamos a poner esqueletos. No, es que, Andy, esto va a estar mal. Sabemos que esto va a salir mal. Bueno, amigos, yo creo que podemos utilizar una espada de naderita y... puedes usar espada, pero de madera. ¡No! ¡Pero sí, cómo! ¡Imposible! ¡No! Amigos, ¿qué es esto? O sea, ¿con esto quieres que mate 20 esqueletos? No, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Qué tonto! Se está quemando. Así sí los voy a matar. Ok, chicos, voy a cambiar el modo de juego y todos sabemos lo que ocurrirá, ¿verdad? A ver, Game Mode Survival. No, amigos, voy a perder. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Amigos, nos vamos a matar. No, me queda un col. ¡Hamburguesas! 100 hamburguesas. A ver, todos. ¿Estás bien? Creo que Andy se cayó. Todos sabemos que este reto lo iba a perder. ¿Por qué acepté? Ok, amigos, vamos a comprar 100 hamburguesas. No puedo creer que vayamos a hacer esto. La verdad es que no sé qué vamos a hacer con 100 hamburguesas, amigos. ¿Qué vamos a hacer con 100 hamburguesas? Miren, mi panzota va a crecer gigante. Realmente no sé cómo vaya a salir esto, pero vamos por las hamburguesas. Yo cumplo mi palabra. Amigos, se tuve que cambiar porque hace un calor tremendo. Todos me dijeron, Pato, te vas a rostizar aquí porque... amigos, miren el sol. Adi ya viene sudando. Ya no puedo. Ya no puede, dice que ya no quiere caminar, pero nada más hemos caminado durante 5 minutos. Y ahí vas orillándonos. ¿Hacia dónde es? Hacia un lugar misterioso. Vamos a un lugar misterioso, Andy. Caminando. Caminemos, amigos. Caminemos. ¿Cómo tienes energía para caminar, cantar, respirar? ¿Podríamos correr? Que no le gusta cómo canto, dice. Ay, amigos, nos acaban de espantar, nos echaron agua. Ok, íbamos caminando y de repente nos echaron agua. Suponemos que no nos querían o algo así, ¿verdad, Dani? Sí, que estabas cantando. No les gustó cómo canto. Una carrera. Miren, amigos, Dani me viene empujando porque ya me cansé. A Sabrina y le empuja. Amigos, ya llegamos. Bueno, ya casi llegamos al lugar. Ya casi. Al fin, amigos. Al fin estamos llegando. Está
puedes decir al respecto? ¿Cómo te sientes? Muy cansada. ¿Muy cansada? Y muy hambrienta. Muy hambrienta. ¿Y tú, Sao? Yo tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí. Ok, ahí está, amigos. Hemos llegado al lugar. Ahora, a ver, solo espero que nos vendan las hamburguesas. A ver, yo digo que sí no las venden, pero no sé. Son 100, amigos, son 100 hamburguesas. No sé si nos vayan a decir que sí o nos vayan a decir que no. Vamos a descubrirlo. ¿No nos dejaron entrar a todos? Espero que sí nos vendan las 100 hamburguesas, chicos. Espero que sí. Espera. Buenas tardes. ¿Me pueden dar 100 hamburguesas? ¿Cuántas? 100. ¿Para llevar? Sí, para llevar, por favor. No me están creyendo, amigos. ¿Señor? ¿100 hamburguesas? Sí, 100 hamburguesas. ¿Sí, 100? Sí, 100, 100, por favor. Sí, sí, 100% seguro. Nos están preparando nuestras 100 hamburguesas, amigos. Ya casi, ya casi. Lo logramos, amigos. Me vendieron 100 hamburguesas. Nos van a meter las hamburguesas en una caja porque no podemos con tanta bolsita. ¿Qué creen, amigos? Miren, tenemos 100 hamburguesas. Enseña las hamburguesas y nos las tuvieron que poner en una caja porque no cabían. No cabían en bolsitas. Aquí están todas las hamburguesas, chicos. Aquí hay un montón de hamburguesas. Miren, aquí está. ¿Y abajo hay más? Creo que sí, hay un montón. Miren, miren, miren. Tenemos bastantes hamburguesas. No las vamos a contar, ¿verdad? No creo, ahora que yo sí voy contando, me las voy comiendo. A ver, amigos, por mi culpa hubo un alboroto en la cocina porque tuvieron que hacer 100 hamburguesas. Y echaron un tiempo récord porque las hicieron en 10 minutos, no, como 15 a lo mucho. Muy buen servicio. Miren, amigos, estamos aquí acomodando las hamburguesas y se supone que aquí hay 100 hamburguesas porque yo pedí 100 hamburguesas. Y aquí está la prueba, amigos, hay 100 hamburguesas. Entonces, Andy, ¿qué haces? Acomodándoles. Acomodando hamburguesas. Vamos a hacer la miniatura del video, ¿ah? Entonces necesitamos sacar todas las hamburguesas para que vean que sí son hamburguesas. Miren, aquí están. A ver, vamos a sacar esta para ver si es una hamburguesa. ¡Oh, una hamburguesa! Esta me la voy a comer porque ya la abrí, así que buen provecho. Mira, no le ven la cara a Saori, pero la cara estoy de Saori es de felicidad por ver tanta hamburguesa juntas. Bueno, amigos, aquí vinieron a vernos para ver que nos hayamos comprado 100 hamburguesas. ¡Qué bárbaras, de veras, qué bárbaras! Yo me los 100 hamburguesas. Mi cocina estaba explotando, de verdad, estaba explotando. No, ya no sabían qué hacer. Tenían fila de gente, fila de autos y no sabían ni qué hacer. Pero bueno, aquí las tenemos. Y yo creo que la decisión que tomamos va a ser regalarlas, ¿verdad? Entonces las iremos a regalar para que, pues, todos para disfrutemos que disfruten de McDonald's.